Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. Venimos con una información, pero con una triste partida. Falleció la protagonista de Valentina, la actriz Paloma Gómez, que nos encandiló junto a Jorgen Sanz. Falleció hoy viernes 25 de enero de 2019. El amor de Paloma Gómez y Jorgen Sanz, que como niños se prodigaron en esta película, que se emitía en 1982, traspasó fronteras y ambos acabaron 20 años después reencontrándose en una obra de teatro y comenzaron una relación. Paloma siempre ha tenido una sonrisa en todo momento. La pareja tuvo un hijo en común y a los 3 años de esta la pareja emprendió caminos diferentes en 2016 de mutuo acuerdo. Todavía no se saben las causas del fallecimiento de Paloma Gómez. Nada más nos llega esta información. Tal vez más adelante podemos decir las causas. Hace unos días el reputado actor español aparecía en el plato de Día Viva, La Vida Junto y Eina García. Estamos hablando de Jorgen Sanz, el esposo de Valentina. Y se abrió un cuerpo y el alma para hacer un allanamiento para ayudar a las personas que padecen de fibrosis quística, una enfermedad contra la que luchan miles de personas en nuestro país y que sufre su hijo. Expreso mis condolencias a sus familiares y amigos. Paz a su alma. Tengo que despedir. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. Pero antes de despedirme, quiero mandar un saludito a Juan Bautista y otro saludo a Susana González. Y uno más a Ixa Calero. Muchas gracias.